Seguro que esto te ha pasado más de una vez. Para Falcao. Falcao intenta irse al gol. El sonido y la luz son cosas muy distintas. El sonido es una onda de presión, necesita de un medio para transmitirse, como el aire. Esto que acabas de ver no es posible. Las naves no hacen ningún sonido en el espacio exterior porque no hay aire. Gracias a George Lucas por romper nuestros sueños. El sonido es una onda longitudinal. La vibración se produce en la dirección de propagación de la onda. El sonido generado produce un cambio de presión en el aire que se propaga, como muchas bolas unidas por muelles en espacio hasta activar nuestros sensores internos en el oído. Por otro lado, la luz es una onda electromagnética, es decir, es una vibración de los campos eléctricos y magnéticos. Al contrario del resto de ondas, la luz sí puede propagarse en el vacío. Los campos eléctricos y magnéticos se autosustentan, creándose uno a partir del otro. Una variación del campo eléctrico crea un campo magnético, que según pierde amplitud va creando un campo eléctrico. Muy parecido a lo que ocurre en un balancín, cuando uno sube, el otro tiene que bajar. Ahora cambiamos uno de los niños por un circuito eléctrico y el otro por un imán. Bueno, algo así es la luz. Bueno, más o menos, a ver, pero ahora vamos a la pregunta del millón. Si sabemos que la luz viaja en el aire a 300 millones de metros por segundo y el sonido solo a 340 metros por segundo, ¿cómo puede llegar antes el sonido de la radio que la imagen de la televisión? Pues muy fácil, el sonido se recoge por un micrófono que transforma la onda de presión en una corriente eléctrica que luego nosotros codificamos como ceros y unos y enviamos como una onda electromagnética. Una tasa de bits normal para transmisión de audio es de 128 kilobits por segundo. Es decir, que se necesitan algo más de 128.000 bits por cada segundo de voz que se envía. En cambio, la imagen se capta por una cámara. Y la imagen final está formada por píxeles, que son esos pequeños puntitos de color que conforman la imagen final. A ver, que si no me crees, lo tienes fácil. Pégate a la pantalla y verás que está formado por cuadros pequeños. Esos cuadros pequeños son los píxeles. En el formato de televisión que usamos actualmente, el HDTV, normal es una imagen de entre 1 millón y 2 millones de estos píxeles. Los vídeos están formados por una sucesión rápida de imágenes que pasan a tal velocidad que por persistencia de la retina nos da sensación de movimiento continuo. Esto es un viejo truco. En el cine los llaman fotogramas y son 24 por segundo. En televisión se utiliza el FPS, que son los frames per second, y se usan 25. Así que el número de bits que necesitamos para codificar un segundo de vídeo es de unos cuantos megabits por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos unas 100 veces más de capacidad para procesar y almacenar vídeo respecto al audio. Es decir, que aunque el audio es una onda de presión que viaja a la velocidad del sonido, se transmite en el fondo como una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Audio y vídeo, es decir, radio y televisión, envían sus señales como ondas electromagnéticas y ambas viajan a la velocidad de la luz. Así que la diferencia de retraso no puede ser por eso. No es porque uno viaje más lento que otro, sino porque al llevar mucha más información, el vídeo tiene más retraso de procesamiento y más información que enviar. Te voy a poner un ejemplo práctico. Aquí tenemos dos puzzles. Los dos miden, pues eso, 70 por 50. Pero, ¿cuál crees que voy a tardar en hacer más? ¿El que tiene muchas piezas o el que tiene pocas? Pues evidentemente este, ¿verdad? La razón es muy sencilla. Los dos puzzles miden lo mismo, pero con este de aquí voy a tardar más porque hay muchas más piezas. Y es así como funciona la información de vídeo y de audio. Y es por esto, por lo que escuchamos antes. La radio. Que la tele. ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? ¿O qué tienen que ver Cristiano Ronaldo y los bosones? Pues suscríbete, la respuesta está ahí debajo.